Tenemos una presidenta y antes a Néstor Kirchner, que tenían una sensibilidad especial cuando se hablaba de, del interior del interior, digamos, ¿no? Entonces, de la importancia de, las, de todas las localidades de la Argentina, independientemente de su peso electoral. Digamos, ¿no? Porque las cosas no hay que medirlas por, por de esa manera, si una ciudad es grande o chica, si tiene más o menor o menos cantidad de habitantes, sino que hay que medirlas en el marco de un proyecto de nación y en mejorarle la calidad de vida a cada uno de los habitantes, a cada uno de los habitantes. Digamos, ¿no? Entonces las obras que se hicieron en Berizo en el marco, con el apoyo del gobierno nacional, han modificado la calidad de vida de los habitantes de Berizo. Eh, tener a Agustín acá para nosotros es no solamente el Ministro de Defensa, sino un compañero, un presidenciable, uno de los candidatos que honra la posibilidad que tiene el Frente para la Victoria, tener varios, no sale elegido de un café, de una pieza o de un lugar donde se encontró cuatro asesores y le dicen cómo, cómo hacer para ser candidato, sino que realmente tiene los méritos suficientes ganados con la militancia, con el laburo, con la responsabilidad que ejerció, que puso de manifiesto cuando ejerció los cargos que que le habían encomendado, así que sin ninguna duda para nosotros es llenarnos los oídos, llenarnos el corazón de tener un compañero y ojalá, creo que no lo tiene, ojalá todos los partidos tengan nombres como él, porque sería distinta la relación. La mediocridad de muchos hace que este, sea difícil tratar de charlar o tener pensamientos nacionales.